Buenos días a todos y a todas. Traía el libro del ayuntamiento para pedirle a la ministra una serie de cosas, pero bueno, no ha sido posible que al final nos acompañe. Yo os pido... Os pido disculpas, por lo menos soy moreno también, como ella, pero no ha sido posible que haya cogido el avión a tiempo en Madrid y por tanto estaremos con vosotros hoy, los de casa, a los compañeros y compañeras que nos conocéis bien. Y a mí, que me toca empezar, yo iba a trasladarle también algo que os quiero comentar hoy. Y es que el 28 de abril, luego vendrá el 26 de mayo, no os olvidéis, pero el 28 de abril tenemos la oportunidad de votar a la esperanza, de votar a la ilusión. Yo estoy escuchando que todos los días, cada vez que pones la televisión, la radio o puedes leer el periódico, se resaltan los enfrentamientos, las divisiones, o como ayer en Donosti y en Bilbao, donde los palos fueron los protagonistas o los insultos frente al diálogo, el acuerdo o el entendimiento. Y el 28 de abril está en nuestras manos, está en vuestras manos, está en las manos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, y especialmente de los ciudadanos vascos, vascas, donostiarras y guipuzcoanos, el poder votar a favor del acuerdo, a favor del diálogo, a favor de la ilusión, a favor de la esperanza. De la esperanza de un país de la convivencia, porque de eso se trata. Vamos a elegir el gobierno de España. Un gobierno de España que puede ser de los que quieren decir quién es buen español o mal español, de los que quieren dividir, de los que quieren enfrentar o de los que quieren volver a las dos Españas, que son, como bien sabéis bien, las tres derechas. Lo dicen en todos los marcos y en todos los debates y en todos los sitios donde van. Si pueden, se van a unir. Ellos lo tienen claro. Y frente a esa alianza de la exclusión, de la división, esa alianza que quiere decirnos cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vivir, cómo nos tenemos que sentir, hay una esperanza, una ilusión, y esa se llama Pedro Sánchez y Partido Socialista. Y se llama Pedro Sánchez y se llama Partido Socialista porque es realmente quien lleva tiempo luchando por una España mejor. Quien lleva defendiendo que en España haya acuerdo, haya entendimiento, dentro del marco constitucional, dentro de la diferencia y del respeto a la diferencia, pero en una convivencia entre todos, se llama Pedro Sánchez. Y lo está haciendo contra viento y marea. Por cierto, como lo hicimos los socialistas vascos en Euskadi. Porque yo quiero decir alto y claro que si alguien defendió en España y en Euskadi la convivencia, la paz, la libertad frente al terror, hemos sido los socialistas vascos, con otros, pero principalmente los socialistas vascos somos los que estuvimos ahí. Porque ahora muchos se están olvidando, están haciendo relecturas, ¿no? Los de Bildu hacen una relectura como que no existió ETA. Y por otro lado, están las derechas de España como si no hubiera existido el Partido Socialista de Euskadi como referente de paz, de defensa de las libertades y de defensa de la Constitución. Y aquí estuvimos cuando era difícil estar. Otros se fueron fuera porque no aguantaron. Pero los socialistas vascos, los socialistas donostiarras, seguimos aquí y aquí hemos estado siempre defendiendo lo mejor de nosotros y defendiendo lo mejor de Euskadi, que es la paz, la convivencia, la libertad y la diversidad. ¿Qué está en juego el 28 de abril? La democracia. Eso está en juego. Nada más y nada menos que la democracia. Y la democracia no es, como quieren algunos, una constitución para pegarte con ella en la cabeza, como el libro gordo de Petete, ¿eh? Que o estás conmigo o te excluyo, o te meto en la cárcel, o te elimino. No, la democracia, la libertad, es una constitución de acuerdo, de entendimiento, de sumar voluntades, de seducción. Yo creo en una España de la seducción, en una España ilusionante, en una España donde todas y todos podamos entrar, pensemos como pensemos y seamos como seamos o como queramos ser. Por lo tanto,
si defendemos el acuerdo, si defendemos el pacto, si defendemos el diálogo, el 28 de abril hay que ir a votar a Pedro Sánchez. Es un voto también, y os pido el voto, porque somos la garantía. Somos la garantía. Muchos están pidiendo el voto ahora. Y además algunos dicen, pedimos el voto porque luego vamos a apoyar a unos o a otros. Otros no saben muy bien a quién van a apoyar, dependerá lo que les ofrezcan. Puesto, algunos entienden que es un mercado. Cuando se habla de valores, cuando se habla de principios, no estamos hablando de mercados. Estamos hablando de nuestro presente y nuestro futuro. El futuro de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestras familias. Y por tanto, hay que votar con el corazón, pero también con la cabeza. Y ese voto de garantía, ese voto de la cabeza, del raciocinio, se llama también PSOE, Pedro Sánchez, Partido Socialista de Euskadi, en nuestro caso. ¿Por qué? Porque es el voto a la cohesión social. Los que hablan tanto de España, de esa España, y que, del Cid Campeador o de, no me acuerdo ahora, el Pelayo este de Asturias o el que sea, todos ellos bien muertos, por cierto. Los que hablan de la España de los muertos, pero de hace muchos años, se les olvida que hay que hablar de la España de la cohesión social, de esa España de las pensiones, de esa España de los derechos, de esa España donde todos tienen que pagar impuestos, sobre todo los más ricos, porque lo que están diciendo desde ahora es que paguen menos los ricos para que paguemos más todo el resto. Pues esa España es la que no queremos. Los socialistas queremos la España de todas las personas, trabajadores y trabajadoras y clases medias, que entre todos mantengan una educación pública, una sanidad pública, un Estado de derechos, una España de las oportunidades y de las igualdades. Pero es que además somos el voto de la garantía para avanzar en políticas laborales de verdad, donde las y los trabajadores recuperen los derechos que se les ha robado. Porque las derechas, esas derechas que están todas juntas ahora, son las que defienden y siguen defendiendo que cada uno se busque la vida y no que haya convenios colectivos, que haya acuerdos, que la fuerza y la unión consiga los derechos que tantos años costaron conseguir. Pero además, os lo digo con conocimiento de causa, yo quiero el voto para el Partido Socialista porque quiero seguir avanzando en derechos. Los derechos no se paran. Los derechos deben seguir avanzando. Deben seguir avanzando los derechos, como fue el matrimonio igualitario, la ley del divorcio, la ley del aborto. Luego las derechas se divorcian, hacen todo lo demás y hasta se casan entre ellos, como algunos que conocéis. Pero son los que votan que no a todo, pero para acogerse luego a los derechos, bien que se acogen. Pero yo quiero la España, los derechos, porque hay que tener una ley de eutanasia ya, hay que tener una ley de muerte digna ya, hay que defender los avances que siempre han llevado la marca del Partido Socialista. Y os diré más, lo oí ayer en Irún y me gustó. No solo quiero el voto por la ilusión, el voto por la cohesión, el voto por el diálogo, el voto por la garantía. Yo quiero un voto directo. No hace falta intermediarios. No hace falta ningún tipo de intermediarios. Yo no sé si Esquerra Republicana votará procés, no procés, o el Puigdemont decidirá si le gusta más una cosa u otra. Yo lo que sé es que votando Partido Socialista en Euskadi, en Cataluña, en Madrid, en Andalucía y en Valencia, conseguiremos una España mejor, esa España de todos y de todas, esa España que avanza en derechos y en libertades. Por tanto, voto directo, voto al Partido Socialista. Y termino. Porque aunque no esté la ministra, voy a hablar de San Sebastián, no penséis que me voy a olvidar. Y simplemente, está aquí Odón, que luego continuará. Siempre que ha habido un gobierno socialista en Madrid, un gobierno con mayoría suficiente en Madrid socialista, siempre ha avanzado San Sebastián y Guipúzcoa. Si queremos realmente que los proyectos estratégicos que Guipúzcoa necesita, los proyectos estratégicos que San Sebastián necesita, avancen, otra vez más necesitamos un gobierno socialista en Madrid con un gobierno socialista en San Sebastián, porque entonces avanzaremos de verdad. ¡Aurrera y adelante! Gracias. Bueno, guardián, estoy ahí. Gracias por acudir hoy aquí y lamento la decepción. Todos esperábamos, todas esperábamos, tenerle aquí a María Jesús Montero, pero un problema con el avión ha impedido que llegara a acompañarnos y a,
contarnos su trabajo, su apasionante trabajo que ha desarrollado como ministra de Hacienda durante estos 9 meses. Hoy es 14 de abril y me vais a permitir, porque nosotros y nosotras sí tenemos memoria. Hay otros que no tienen memoria o la tienen muy selectiva o se pasan el día, en vez de desarrollando y ejercitando la memoria democrática, lo que hacen es escribiendo, reescribiendo la historia, tratando de que se imponga su posverdad. Pues bien, hoy es 14 de abril y no podemos por menos, los socialistas y este gobierno que ha defendido y sigue defendiendo cerrar heridas, recuperar, como no, la dignidad de tantos miles de hombres y también mujeres que aún siguen enterrados, abandonados en las cunetas, hoy, 14 de abril, a esos miles. A esos miles de hombres y mujeres españoles, republicanos, que murieron o fueron asesinados o murieron en bombardeos, les quiero rendir un pequeño homenaje, porque nuestro esfuerzo de mejorar, perfeccionar la ley de memoria, de sacar a un dictador, a un fascista que está enterrado no solamente en un mausoleo, no, es que está enterrado en el punto central de un altar, de un espacio, Valle de los Caídos, sacralizado. Tenemos que acabar con eso. Por tanto, hoy, reconocimiento y memoria. Y tenemos memoria también, especialmente la ciudadanía vasca y los socialistas vascos y vascas hoy aquí, de lo que aconteció en Euskadi y de lo que supuso el trabajo democrático, el esfuerzo, el sacrificio, la valentía, el relato en la defensa de la democracia y a la vez de la autonomía aquí en Euskadi. Por tanto, hoy también es un día de hacer un reconocimiento a todos aquellos que han luchado durante años en Euskadi contra ETA, por las libertades, por la democracia, y no vamos a admitir acusaciones como la de Casado y compañía. Ellos han dicho que quieren eliminar la ley de la memoria, ya lo van a hacer en Andalucía, y si ganan, porque pueden sumar en España, en las elecciones del 28 de abril, porque pueden sumar, nada está escrito, nada está garantizado, lo harán. Eso y todas estas cosas que vienen diciendo en televisión, Casado, Rivera y Abascal, las llevarán a efecto si consiguen ganar, porque ahora solo están enseñando un poco de lo que es su proyecto para España. Solo están enseñando y diciendo un poco de lo que realmente piensan. Y en Andalucía ahora están como tímidos, sin avanzar demasiadas medidas, esperando a que pasen las elecciones generales y municipales. Luego enseñarán no la patita, enseñarán todo el cuerpo. Atentos. ¿Por qué estamos hoy aquí? Es una pregunta elemental. ¿Por qué estamos hoy aquí en una campaña de elecciones generales? Estamos aquí porque, cumpliendo su compromiso, y más allá de la gran mentira que han fabricado justo al día siguiente de aprobarse la moción de censura, un gesto de coherencia del Partido Socialista y de otras fuerzas políticas al apoyarla, un gesto democrático, porque significaba realmente iniciar la regeneración democrática. ¿O es que alguien piensa que en España podía haber regeneración democrática con Rajoy gobernando el país como si nada hubiera pasado con la corrupción? No. Estamos aquí porque, cumpliendo el compromiso y no habiendo conseguido la aprobación de un presupuesto social del gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez, y no habiendo obtenido los apoyos, y mira que se intentó, desde junio finales ya se presentaron al Congreso, bueno, pues la senda, el techo de gasto, y tuvimos derrotas. Y al final tuvimos la mayor derrota en febrero con una votación. Y claro, aquellos, la gran mentira, ¿no? Aquellos que, con los que hemos pactado, a los que les hemos dado no se sabe qué, aquellos, Bildu, Otegi, RC, Rufián, PDeCAT, Torras, Puigdemont, aquellos votaron en contra del presupuesto social. Aquellos votaron junto a las derechas y las derechas votaron junto a ellos. ¿Hubo pacto entre ellos? No. Entendemos que no somos tan imbéciles de mentir a la gente. Hubo una conveniencia
política estratégica entre las derechas y, evidentemente, estas fuerzas políticas. Por tanto, ahí cayó, si es que a alguien todavía no, si alguien no se había dado cuenta, ahí cayó la gran mentira. No ha habido, ni hay, ni habrá, pactos inconfesables, pactos o acuerdos que bordeen siquiera la legalidad constitucional. Y es la demostración. De eso no quieren hablar. No quieren hablar de su manifestación en la Plaza de Colón, bien juntas las derechas, bien juntas. Aquellos, fijaros, que han estado hablando durante año y pico y subiendo las encuestas antes de la moción de censura, Ciudadanos, nos daban lecciones, querían darnos lecciones morales sobre la regeneración democrática, lo que significaba la regeneración democrática. Ellos, Ciudadanos. ¿Pero qué ha pasado? Simplemente dos detalles. Llegó la moción de censura y ¿qué votó? ¿Qué votó Rivera? No. Tuvimos la oportunidad de cambiar un gobierno del PP en Madrid, donde más corrupción e inmoralidades ha habido. ¿Y qué votó Ciudadanos a la posibilidad de que Gabilondo, un rojo separatista terrible, peligroso, llegara al gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Qué votó Ciudadanos? No. No. ¿Qué ha votado Ciudadanos también? Bueno, pues al presupuesto social. No. ¿Qué idea de la regeneración tiene Ciudadanos cuando está gobernando Andalucía con los votos consciente? Porque por mucho que haga teatrillo de... Me da un poco de asco, ¿no? ¿Cómo está gobernando Andalucía Ciudadanos? ¿Y cómo han dicho que van a gobernar España diariamente? Lo dice Rivera y Villacís y Arrimadas y los otros. Con Vox, con los votos de Vox. Y necesita España. Y necesita Europa. Un gobierno en España de derecha o de extrema derecha, o como mínimo un gobierno de derecha absolutamente condicionado en el Congreso y en el Senado, en cada ley, por la opinión y el peso de Vox, de los ultras, de la extrema derecha, ¿eso es regeneración democrática? ¿Eso es lo que ofrece Ciudadanos? No, no, es todo una gran mentira. Y los que estáis aquí, hombres y mujeres, lo sabéis. Pero hay gente que todavía está engañada y por eso la confusión. Y el voto que aún no está decidido, el voto ese volátil, los 41% indecisos. Pero nosotros lo tenemos muy claro y lo tenemos que repetir conscientemente. Tercera cuestión. Algunos hablan como si fueran los dueños de este país, de Euskadi, me refiero a este pequeño país nuestro también, que es nuestro. Y hablan como si fueran dueños y propietarios. Y son como los conseguidores, los intermediarios y los conseguidores. Y llevan todo esto... Ya les pesa, perdón, este lado. Les pesa de todas las medallas que se cuelgan, ¿no? Señor Olano, Ortúzar, señor Egibar y compañía. Pero vamos a ver, tenemos memoria, volvemos al comienzo. Tenemos memoria. Pero no hemos hecho algo importante, no hemos trabajado a fondo como socialistas vascos, como socialistas vascas, para sacar a este país adelante con la reconversión industrial. No hemos sacado adelante este país los socialistas cuando hubo que invertir muchísimo en la regeneración de la margen izquierda con la sociedad estatal Bilbao Ría 2000, poniendo un montón de dinero en equipamientos culturales, no citaré, en Bilbao, lo que no hicieron aquí, por cierto, Ernesto, nunca. No se han hecho inversiones importantes del Estado cuando gobernaban fundamentalmente los socialistas en aeropuertos, en infraestructuras portuarias, pero ¿cómo ha salido Euskadi adelante? ¿Desde dónde? Con el esfuerzo será colectivo, con el dinero de toda España. Por tanto, que nadie venga aquí ahora a decir que son imprescindibles para que se produzca, Jesús, tenemos aquí al delegado de gobierno, Jesús, para que se produzca esta transferencia o la otra. Claro que va a haber transferencias, seguro que Idoia desarrolla el tema mucho más que yo, claro que sí. Porque creemos en ellas y porque queremos un estatuto desarrollado al 100% y un autogobierno que en realidad el 28 de abril, a partir de esa fecha, ¿quién va a garantizar el autogobierno vasco? Frente a las posiciones que son clarísimas de Rivera, Casado y no digo de Vox. ¿Quién va a garantizar el autogobierno vasco y el cumplimiento de las transferencias que faltan? Que tampoco, en fin. ¿Quién va a garantizar el desarrollo de las políticas sociales?
las mejoras sociales de todo tipo que necesitamos, que hemos hecho ya un pequeño trozo del camino en estos 9 meses? ¿Quién va a garantizar el mantenimiento de las libertades democráticas? ¿Quién va a evitar la recentralización? ¿Quién va a seguir aplicando el diálogo constitucional para resolver conflictos, crisis como la de Cataluña? ¿O para evitar que algunos aventureros aquí, de la mano, en Guipúzcoa, se llaman Olano, Egibar, se llaman Otegi, vayan con un estatus nuevo para Euskadi juntos, donde hablan del derecho de autodeterminación y de, incluso Urkullu, de una estructura confederada, de naciones confederadas para España? Ojo, que como bien dijo Pedro Sánchez, sabemos cómo empieza la consulta del Brexit, sabemos cómo empieza una consulta ilegal, antidemocrática, no homologable en Cataluña, sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo acaba. Acaba con la ruptura, con la crisis de la convivencia y con la confrontación. Esa es la realidad. De modo que los socialistas, que además cada vez más somos federalistas, intentaremos ganar el 28 de abril y luego el 26 de mayo para seguir en la senda de un proyecto socialdemócrata, de un proyecto europeísta, de un proyecto que además se ha visto en estos meses con la ministra Rivera y con todo su equipo. Tenemos un plan de trabajo, un plan estratégico, con medidas, con una ley, proyecto de ley ya presentado para hacer posible la lucha contra el cambio climático y para hacer posible esa transición energética justa en una serie de campos que afecta también al sector empresarial, pero también a los hábitos de la ciudadanía para combatir ese cambio climático, porque lo que está en juego es la salvaguarda del planeta Tierra. Y nosotros tenemos que ir en cabeza, no solamente en España, sino como gobierno socialdemócrata, también en Europa, en el Consejo Europeo, en la Unión Europea, en la Comisión Europea, para defender esas políticas que salven el planeta y que permitan además otras cosas también. Una Europa fuerte, solidaria, de valores, competitiva en los mercados. Ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Estados Unidos, con ese Trump, que es parte de esa marea negra de autoritarismo y de políticas neofascistas que están llegando a muchos países del mundo, a muchos. Por tanto, la garantía para esas políticas de fondo, la garantía para reconvertir también en parte la economía española, el modelo productivo, la industria española, a esa sociedad que se ha visto convulsionada por la revolución digital, por la digitalización, por lo que viene, bueno, lleva ya años y ahora va increciendo la robotización. Para afrontar esos desafíos del siglo XXI hace falta un gobierno que tenga las ideas claras y una sensibilidad social y una defensa de los puestos de trabajo y una capacidad de negociación. Y eso no lo tiene Casado. No lo tiene Casado, no lo tiene Rivera y no lo tiene tampoco, con perdón, ningún líder dirigente del PNV ni el señor Rufián de ERC. Y para finalizar, nosotros también tenemos necesidad de defender, de blindar, de garantizar con el gobierno socialista, con una mayoría amplia, porque nuestro pacto va a ser con la ciudadanía el día 28 de abril, para sacar un gobierno fuerte que no está garantizado y poder blindar derechos como el de las pensiones, o poder seguir avanzando en eso tan importante que se hizo vía decreto social. El decreto social, decían, se han reído de él, los han desprestigiado las derechas, luego algunos han votado incluso a favor, para que los cuidadores de las personas con dependencia, personas familiares, no profesionales, tengan seguridad social a cargo del Estado. Para que podamos negociar el cambio, la modificación, derogar, pasando por la derogación, de los aspectos más sustanciales contrarios a la necesidad de garantizar un empleo digno, la reforma laboral. O para pactar, pacto de Estado, la ley básica de educación. O para pactar, siguiendo las directrices de los estados que pactaron y que firmaron en Marrakech en el mes de diciembre, una política ordenada, regular y segura en tema de inmigración, que eso no va a desaparecer. Necesitamos un gobierno serio, un gobierno con rigor, pero sobre todo un gobierno socialdemócrata, de izquierda, progresista, democrático, un gobierno transparente, un gobierno que sea además, y es fundamental, ético, para continuar la regeneración democrática que está pendiente. Hay un largo camino, ahora ha salido la policía patriótica, las cloacas del Estado.
Todo eso y más tenemos que hacer. Y una última cosa, quiero aquí también reconocer el trabajo, porque no está, pero quiero que le llegue el eco de María Jesús Montero. Hizo un trabajo con el presupuesto 2019 impresionante. Lo defendió con una energía vital, con una capacidad argumental, con una lucha defendiendo los contenidos sociales de ese presupuesto increíble. Yo por eso también, como los demás, queríamos que hoy Montero, que no Montoro, que algunos se equivocan, Montero, Montoro, estuviera hoy aquí. Ayer tuvo un debate en televisión, lo vimos, un debate, por cierto, qué mal se hacen esos debates espectáculos, donde lo que quieren los que llevan esos programas es la bronca, es la riña, no es la clarificación, no es la transparencia, es un debate espectáculo lo de ayer en La Sexta, es lamentable. Donde además, por cierto, que la conozco, Arrimadas lo que hace es meter permanentemente el latiguillo cuando está hablando Montero para cortarle el guión, para descentrarla, para que se equivoque. No vale, eso no vale, sin ninguna moderación. A ella quiero reconocerle también el trabajo que ha hecho y pedirle, si está escuchándome, Montero, en una España democrática, en una España con una democracia madura que tenemos que conseguir que lograr, ¿por qué, por favor, no hacemos como en otros países y extendiendo el artículo 95 de la Ley General Tributaria, hoy que es el día, conseguimos que también la Casa Real haga transparencia y declare regularmente sus bienes, derechos, propiedades, etcétera, etcétera? ¡Es normal! ¡Le vendría bien! ¡Legitimaría más la monarquía! A mí igual no me interesa, pero creo que a ellos sí. Por tanto, tema fiscal, artículo 95, transparencia. Si yo me desnudo, si el resto se desnuda, si Doña se desnuda cada 4 años y cada año, y tenemos que sacar desde hace años, incluso cuando la ley no obligaba, declarar los bienes, el patrimonio, todo, 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 no puede haber nadie que por la gracia de Dios o por la gracia de España esté excluido de esa obligación, sencillamente, democrática. Os dejo con Idoia Mendia. Salud, compañeros, en un día como hoy. Ya sé que estabais todos esperando a María Jesús, pero yo he estado hablando con ella y os manda primero un abrazo muy grande, que le da muchísima pena lo que ha ocurrido con el avión, que no puede estar con nosotros, pero que se compromete a venir pronto para estar con todos nosotros y nosotras. Y reconocer, es verdad, que María Jesús ha tenido la capacidad única de traducir y poner cara y rostro a los números, ¿no? Porque los presupuestos, la verdad, es que suelen ser una cosa bastante árida, pero, sin embargo, ella ha tenido una capacidad enorme de hablar de política y de las políticas que afectan a la gente el día que defendió aquellos presupuestos sociales del gobierno de Pedro Sánchez. Yo la verdad es que os quiero dar las gracias a todos vosotros y vosotras por estar hoy aquí en San Sebastián compartiendo este día con nosotros, sobre todo en esta campaña, ¿no? Una campaña que tiene que ser de ilusión, de esperanza de que nos merecemos la España que queremos, una España mejor, la mejor versión de la España que nosotros podemos hacer, que es la que hacemos los socialistas siempre y que es la que ha tratado de hacer Pedro Sánchez en escasos 10 meses y con solo 84 diputados. De eso va esta campaña electoral que estamos ahora comenzando. Va de explicar a la gente lo que está en nuestra mano consolidar, conseguir con una capacidad y una fuerza mucho más reforzada, con más diputados y senadores. Porque España creo que ha tenido la posibilidad de entender en estos últimos 10 meses todo lo que los socialistas, todo lo que Pedro Sánchez ha podido poner en marcha a través de los decretos. Porque Pedro no engañó en ningún momento, dijo que iba a tratar de hacer cosas y que iba a utilizar todas las herramientas que estuvieran a su servicio. Y si el PP y Ciudadanos bloqueaban a través de la mesa del Congreso las leyes, pues utilizaría los decretos ley y, como se suele decir, transformó los viernes negros de Mariano Rajoy en viernes sociales, en beneficio de toda la ciudadanía. Porque el gobierno de Pedro Sánchez, los gobiernos socialistas, son gobiernos que creen en los derechos y en las libertades de las personas.
Vivan donde vivan, se sientan como se sientan. Nosotros no preguntamos a la gente de dónde vienes. Nosotros les decimos qué necesitas, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque nosotros estamos en política fundamentalmente para mejorar la vida de la gente. Eso es lo que hacemos los socialistas, allí donde estemos. Lo mismo en un ayuntamiento como San Sebastián, o en la Diputación, o en el Gobierno Vasco, o en el Gobierno de España. Y además, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido un aliado de Euskadi. Ha sido un aliado del autogobierno, porque Pedro Sánchez ha dicho lo mismo cuando era líder de la oposición que cuando ha sido presidente del Gobierno de España. Se comprometió con el autogobierno, porque cree profundamente en que la España descentralizada es una España que puede generar mayor cohesión social y cohesión territorial y mayores cotas de convivencia y acabar con el enfrentamiento. Y cuando ha sido presidente ha seguido cumpliendo sus compromisos, porque se cree que España es un país plural y apuesta por ello, por la convivencia. Nosotros la verdad es que nos quisieron hacer creer que estábamos condenados al enfrentamiento y a los recortes. Y eso es verdad que el Partido Popular se ha empeñado mucho en los últimos 7 años de hablarnos de la resignación, que no nos quedaba más remedio que asumir esas políticas de empobrecimiento, de miseria. Y sin embargo, el Partido Socialista, bueno, pues ha tenido esa capacidad, ¿no?, de demostrar al conjunto de España que no, que se podía gobernar de otra manera, que se podían hacer otras políticas, que se podía recaudar, que se podía distribuir mejor la riqueza, poco a poco, con muchas dificultades, pero es lo que ha hecho el gobierno socialista. Y eso aquí en Euskadi, por ejemplo, lo saben muchísima gente en sus hogares. Yo veo aquí gente ya de edad que seguramente habrá visto cómo sus pensiones se han visto incrementadas. Y las viudas, por fin, hemos alcanzado la realidad, ¿no?, de aquel compromiso que hizo realidad Zapatero con una ley y que el Partido Popular nunca llevó a efecto, y ha tenido que ser otro presidente socialista como Pedro Sánchez quien haga realidad que las viudas tengan el derecho al 60% de la pensión. Sabemos muy bien lo que tenemos en juego en esta campaña electoral. O tenemos un gobierno socialista que nos blinde los derechos que con tanto esfuerzo habéis construido todos vosotros y vosotras durante los últimos años, o un gobierno de derechas que nos vuelva otra vez al escenario de los recortes. Y eso también lo saben decenas de miles de trabajadores y trabajadoras vascas. Saben que un gobierno socialista va a seguir aumentando el salario mínimo. Y ese es al que las derechas dicen que es un exceso. Y además el otro día ya, bueno, le pudo el subconsciente al candidato Casado, ¿no?, y ya dijo que, en fin, que eso de 900 es mucho dinero y que ya pensaba bajarlo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está en juego también en estas elecciones, seguir avanzando en derechos, como decía Ernesto, en derechos laborales, en derechos civiles, en mejora de la vida de los trabajadores, o retroceder. Saben, porque Pedro lo ha dicho en muchas ocasiones, que nos va a poner en el siglo XXI con los derechos laborales, porque son muchos los retos a los que tenemos que enfrentarnos los trabajadores y trabajadoras del siglo XXI. Y no es que necesitemos derogar la reforma laboral de Rajoy, no, lo que necesitamos es derogarla a través de un nuevo estatuto de los trabajadores que nos dote de derechos y de capacidades para enfrentar esas nuevas fórmulas de empleo que todos los días vemos por nuestras ciudades y pueblos, esos chavales corriendo en bicicletas con paquetes detrás. Esos son a los trabajadores a los que tenemos que empezar a defender y dotar de derechos. ¿Y qué os voy a decir? Yo que soy mujer, ¿no? ¿Qué opinión tengo? Pues la verdad es que veo estas elecciones como unas elecciones cruciales para la mitad de la población, que somos las mujeres. Siempre relegadas a un segundo plano, siempre con un techo de cristal, siempre con el suelo pegajoso, que nos cuesta avanzar. Sí. Sí. No te preocupes, compañera, que esto está presente, porque las mujeres estamos presentes en todas las políticas transversalmente, en las políticas que hace el Partido Socialista, los partidos progresistas. Porque las mujeres tenemos derecho a ser libres, fundamentalmente libres para elegir, para vivir como queramos, para alcanzar las metas que soñamos y para no tener miedo. Eso es lo que necesitamos.
Y este trifachito, pues lo que quiere es recortarnos los derechos, recortarnos las libertades. En fin, hay mucho en juego. Creo que esta campaña es muy importante por todo eso. Pero también por los jóvenes, porque yo tengo hijos y quiero que mis hijos, si se quieren ir al extranjero, yo no les voy a negar esa posibilidad, pero quiero que tengan oportunidades en su país. Y creo que nosotros somos el único partido que somos capaces de pensar en políticas transversales de vivienda, de empleo, de educación, que les dote de posibilidades y de oportunidades para elegir dónde vivir y dónde hacer su proyecto de vida, ¿no? No que les condenen al exilio, que es lo que ha estado ocurriendo en estos últimos 7 años, ¿no? Que nuestros jóvenes marchaban en un continuum al Reino Unido, a Francia, a Estados Unidos, todos marchaban fuera. Bueno, todo eso que está en juego y que nos afecta en nuestro día a día y en nuestras familias es lo que los vascos saben que está en juego en estas elecciones. Nosotros exploramos el camino abierto también por el Gobierno socialista para consolidar el autogobierno vasco a través del acuerdo y del diálogo, que es la mejor manera en la que se puede consolidar la convivencia en España, y no a través de la confrontación, que es lo que ha querido el Partido Popular y yo creo que es lo que buscan constantemente las tres derechas, la confrontación. Es donde mejor se mueven. Así han dejado también al descubierto todas las mentiras que nos han puesto de manifiesto en estos últimos 7 años. El Gobierno socialista, desde luego, ha dejado muy claro que existe una alternativa de esperanza, una alternativa positiva, una alternativa de una España moderna, plural, de convivencia, que admite a todos y que respeta a todos, que es posible mirar a la gente y ver sus necesidades y buscar soluciones entre todos. Eso también lo ha puesto de manifiesto el Gobierno socialista. Y luego las derechas y los independentistas se pusieron de acuerdo para echar abajo todas esas esperanzas que fueron los presupuestos de Pedro Sánchez, ¿no? Porque, en definitiva, decía Odón, ¿por qué estamos hoy aquí, ¿no? Bueno, pues estamos aquí precisamente porque hubo una confluencia de intereses entre las derechas y los independentistas para que no continuara el gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno de esperanza, un gobierno social, un gobierno que se preocupaba por la gente, que trataba de resolver los problemas que nos acucian, y encontraron, bueno, esa alianza común y nos pusieron pues en la tesitura de convocar elecciones. Pero realmente son ellos que siempre nos acusan de que nosotros tenemos un pacto oculto. Bueno, yo creo que quedó bien claro que no hay ningún pacto oculto con los independentistas ni con los nacionalistas. Lo que pasa es que la derecha no tiene vergüenza. Y además hay que ver que este fin de semana, la verdad es que ha sido un fin de semana de curioso, ¿no? Porque las tres derechas nos han visitado. Hoy nos visita Rivera, aquí cerca, uno de los del trío de Colón. Hemos hecho un arranque de campaña en Euskadi en la que, de verdad, las derechas han venido por aquí en una especie de carrera de relevos, una especie de corrica en Euskadi, ¿no? El viernes estuvo Casado en Vitoria. Ayer estuvo Abascal aquí en Donostia y en Bilbao, y la verdad es que fue terrible ver cómo en el fondo los extremos se tocan y se retroalimentan, ¿no? Porque un partido de extrema derecha como el de Abascal, con un discurso extremo, encontró alimento en otros extremistas que trataron de impedir la celebración de su acto. Si nosotros, en fin, que hagan actos, que defiendan sus ideas, que las expliquen, no tenemos ningún inconveniente. Es tremendo cómo la gente de la izquierda abertzale o del radicalismo de la izquierda se va allí a alimentar el radicalismo de la derecha, a alimentar ese enfrentamiento del que nosotros queremos huir. Y hoy tenemos a Rivera, aquí cerca de Donostia, ¿no? Y en definitiva, tanto Casado el viernes como ayer Abascal, como seguramente hoy Rivera, tienen un discurso muy similar. Son muy parecidos, la verdad es que empieza a ser difícil diferenciarles a unos de otros. A ellos, desde luego, lo que
se escucha en sus discursos es que les sobra la pluralidad de España y, por lo tanto, tampoco serán capaces de defender la pluralidad que nosotros hemos venido defendiendo aquí en Euskadi, la pluralidad vasca. Les sobra los estatutos de autonomía y el estatuto de autonomía vasco y les sobran los derechos sociales también. Ese es el mensaje único que viaja como un testigo en esta corrica simbólica de las tres derechas por Euskadi este fin de semana. Y como decía, le toca a Rivera hoy en Rentería, justo aquí al lado, y a mí me gustaría aprovechar para decirle que ir a Rentería es conocer uno de los símbolos de la resistencia socialista en Euskadi. Tiene la oportunidad. Tiene la oportunidad de conocer que nuestra Casa del Pueblo fue atacada 27 veces en 25 años y de conocer en primera persona ese pueblo, un ejemplo de resistencia socialista, pero también de cómo se puede hacer política no solo resistiendo, sino siendo proactivos. Porque, primero, los compañeros de Rentería jamás abandonaron. Incluso allí asesinaron a nuestro compañero Vicente Gajate. Allí acosaron a todos los que se atrevieron a señalarse por comprometerse por ir en unas listas socialistas. Y aún así, el Partido Socialista nunca dejó de presentar candidatura en el pueblo de Rentería y conseguimos, además, liderar el Ayuntamiento de Rentería durante tres décadas. No se entraba en las listas socialistas pagando dinero, como ocurre en Ciudadanos. Para entrar en las listas socialistas se pagaba el precio de perder tu propia libertad. Y hoy seguramente algunos de los actores y actrices de ese acto en Rentería hablarán mucho y se pondrán la Constitución por bandera. Pero eso es defender la Constitución, lo que hemos hecho los socialistas vascos, lo que han hecho los compañeros en Rentería, eso es defender la libertad. No es pasearse cuando los socialistas hemos conseguido ya que Rentería sea un pueblo libre, es estar cuando no nos dejaban ser libres a nosotros. Pero no es por defender la democracia y la libertad en Rentería, aquí en Donostia, con Odón o en toda Euskadi, por lo que se nos ha puesto un cordón sanitario a los socialistas. Es porque Rivera quiere afianzar esa alianza que tiene con las otras dos derechas. Comparte objetivos con Casado y con Abascal. No quieren otra cosa, no. Porque quieren poner fin al camino del diálogo, del pacto y de la cohesión social, que es el que ha demostrado hacer el gobierno socialista y el que además estamos proponiendo para los próximos cuatro años. Casadok Riberak eta Abascalek helburu berdinak daukate, proiektu berbera dute, pluraltasunarekin amaitzea, autogobernuarekin amaitzea, eskubide sozialekin amaitzea ere bai. Mezu hori daramate hirurek asteburu honetan Euskadin egin duten korrika berezi horretan. Eskuz esku pasa duten lekukoa, inposizioarena, bazterketarena. Eta hemen gaude, sozialistak, beti bezala, tinko eta duin, demokrazia, tolerantzia eta askatasuna defendatzen. Horixe da gure proiektua, horixe da euskal gizartearentzat dugun mezua. En Euskadi se ha entendido perfectamente el mensaje del Partido Socialista. Por eso, de forma abrumadora, porque yo lo veo en las calles, lo escucho, me para la gente y seguro que a vosotros os pasa lo mismo, los vascos y las vascas quieren que Pedro Sánchez siga siendo presidente de España. De forma abrumadora dicen que no quieren que vuelvan las derechas, pero pueden volver, puede pasar lo que ha pasado en Andalucía, tenemos que estar atentos. Por eso tenemos que hacer un llamamiento a todos nuestros conocidos, amigos, compañeros de trabajo, que ninguno se quede en casa, que todo el mundo vaya a votar el domingo 28 de abril. Estamos volcados en que no haya una papeleta socialista que se quede en casa, que no haya pereza, porque luego al día siguiente será demasiado tarde para arrepentirse. Porque la única manera de que no gobiernen las derechas es que gobierne Pedro Sánchez. No hay otro camino, creo que alguno de los que habéis intervenido antes lo habéis dicho. La única manera de que no vuelva el pasado es que sumemos votos socialistas
que miran al futuro, a esa España mejor, a la mejor versión de nosotros mismos. La única manera de que no vuelva la confrontación es que sumemos votos socialistas en favor del diálogo y la convivencia. El voto del Partido Socialista es el único que puede hacer que pase, ningún otro. Y necesitamos que pase, y Euskadi necesita que pase. Euskadi tiene que ser un gran bastión de apoyo al Partido Socialista y a Pedro Sánchez para el gobierno. Así que os animo a todos a salir a la calle y a contar a la gente lo que podemos hacer en los próximos 4 años. ¡Aurrera!